Hola amigos, bienvenidos a una nueva review de Área Friki y por cortesía de Germán, como ya sabéis, estamos teniendo las figuras de Marvel que, bueno, pues estáis viendo que estamos con tema de Guardia de la Galaxia, lo que es la colección que salió para la película de Guardia de la Galaxia, que todos juntos pues forman también a otro bichito que, bueno, ya lo estáis viendo poquito a poco, ya lo vais viendo, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos aquí a la señorita esta de color verde, que no es que sea Hulka, sino que es Gamora. Y bueno, pues la historia de Gamora, si habéis visto la película así, pues bueno, lo sabéis que es la hija adoptiva de Thanos, que le traiciona porque se cargó a sus padres reales y bla bla. Vamos a la figura, que es lo importante. Y aquí tenemos a Gamora. Me está sorprendiendo a mí mucho el tema de lo de las caras, porque se parecen muchísimo, ¿eh? Se parecen muchísimo. Bueno, esta figura pues lo que viene es con esta espada, que se puede poner en cualquiera de las manos. Y ya pues, ¡al ataque, espartanos! ¡A luchar! Como siempre, las articulaciones de la figura por todos los sitios tienen... Por todos los sitios. O sea, es que está plagadita de... Estas figuras están plagadas de articulaciones, o sea, es una barbarie. Una auténtica barbarie. A ver, la pongo aquí para hacer las comparativas de tamaño. Ay. Bueno, pues vamos a empezar de comparativa de tamaño con el amigo Drax. ¡Mataste a mi familia! ¡Muy noble, te pido, no! Bueno, pues después de haber hecho la tontería del siglo, aquí tenéis la comparativa de tamaño. Más grande Drax, evidentemente. Lo que es la estabilidad de la pobrecita, no es que sea muy para allá, ¿eh? Listening, babe. Ahí estás. Ahí. Bueno. Kratos. Enorme. Enorme. Kratos es que es enorme. He querido coger uno grande para hacer las cosas estas. Y bueno, y tenemos pues aquí a Optimus, que ya como estáis viendo, pues bueno, se queda un poco más pequeño que Optimus. ¿Qué es lo que viene? Me he equivocado de figura. Ay. ¿Qué es lo que viene con Gamora? Pues Gamora viene este trozo. Y ya nos falta solamente una figura para completar lo que es a este ser, que quién será. Si todavía no habéis averiguado quién es para apuñalaros así. Sí. No lo esquivéis. Es para apuñalaros. Así que lo que es el del tema de Guardias de la Galaxia, ya nos van a quedar solamente dos reviews. Peter Quill, que tiene muchísimos extras,
como veréis la semana que viene. Y este personajillo que ya os lo he enseñado, si no lo habéis averiguado, pues nada, zapatazo que os daré. Vamos a poner una... Bueno, esto es fácil, ponerla... Pues, ¿no hace nada? ¿Está ahí? ¿Solamente está ahí? Pues nada, amigos, ya nos vemos en la siguiente asamblea, Friki Directo, Review. ¡Friki, saludos!